let's go Hola, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, que estamos celebrando una ocasión muy especial aquí en Atlantis University, donde hemos firmado un importante acuerdo de colaboración entre el Gobierno de la República del Ecuador. Y nuestra universidad, Atlantis University. Este convenio tiene como objetivo principal impulsar la capacitación y la empleabilidad digital de los jóvenes ecuatorianos, brindándoles acceso a una educación de calidad y a nuevas oportunidades laborales, por supuesto. Es un honor, un honor contar hoy con la presencia de la ministra de Trabajo de la República del Ecuador, la abogada Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa quien nos acompañará para profundizar un poco acerca bueno, de esta nueva alianza que van a beneficiar, por supuesto, a un número muy importante de ecuatorianos, y con la presencia del doctor Ausberto Hidalgo, científico, investigador y apasionado por el conocimiento y la educación con más de 41 años de experiencia en este sector, bueno, y en muchos sectores. Bienvenido, muchísimas gracias, ministra, por estar acá con nosotros y doctor, muchísimas gracias también por acompañarnos. Un placer estar aquí con usted. Sí, muchísimas gracias por esta importantísima oportunidad que el día de hoy eh, la Universidad Atlantic University le abre al Estado ecuatoriano para continuar con la política de empleabilidad para nuestros jóvenes, que es uno de los principales... Eh, pilares de la política laboral y social de nuestro presidente Daniel Novoa así Claro que sí, ministra. Quisiera que empecemos un poco, por favor, por contarles a las personas que nos están viendo en este momento qué fue lo que hicimos hoy en Atlantis University, qué fue lo que firmamos y cuál es el objetivo de este, de este acercamiento o de este acuerdo que celebramos hoy aquí en la ciudad de Miami. El primer paso de la firma del acuerdo con la Universidad Atlantis University es brindar la capacitación a nuestros jóvenes ecuatorianos a través de las plataformas digitales. Estas capacitaciones para nuestros jóvenes están enfocadas en diferentes temas o áreas educativas. Fundamentalmente, en las áreas en las que está enfocada es la capacitación tecnológica, que es una de las principales herramientas de empleabilidad. Cumplida esta primera fase, vamos ya a la siguiente fase, que es la fase de la empleabilidad. Es decir, primero capacitamos para después... La generación de empleo que también se garantiza, porque toda la primera fase es un requerimiento que se hace eh, respecto a las necesidades que se originan en el mundo de la empleabilidad. Entonces, la Universidad Atlantis University nos brinda la primera fase y también la segunda fase. En esta combinación, para el Estado ecuatoriano es una gran satisfacción poder tener este convenio de empleabilidad digital en razón de que el fundamento básico es de que en el Ecuador existían ya estudios de que eh, no había empleabilidad para los jóvenes. La CEPAL así lo había determinado, que habían dos sectores sociales en el Ecuador que habían sido marginados por el tema de la empleabilidad. En primer, eh, el primer espacio lo cumplían los jóvenes y el segundo espacio las mujeres. Pues hoy en el Ecuador, bajo el liderazgo de Daniel Novoacín, tenemos dos leyes que están beneficiando la empleabilidad, tanto para las mujeres como para los jóvenes. Nunca antes en el Ecuador existieron estas leyes de carácter social para mujeres y para los chicos comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Pero ¿qué hacemos para jóvenes que pueden capacitarse mediante las plataformas digitales con una capacitación estudio técnico, científico y acorde a la revolución? Tecnológica 4.0. Es allí donde Atlantic University nos da la mano y vamos nosotros de la mano con Atlantic University a cumplir la, la primera fase para después cumplir con la segunda fase que es la empleabilidad digital que en el Ecuador no hay. Muchísimas gracias, ministra. Doctor, y usted, bueno, que por supuesto fue uno de nos, in, nuestros invitados especiales en la firma de, de este acuerdo de colaboración el día de hoy, desde su experiencia que ha estado siempre tan vinculado con diferentes sectores en diferentes países, ¿cuál cree usted que es el beneficio de este tipo de acercamientos? entre, por supuesto, el gobierno de un país, en este caso de la República eh, del Ecuador, el sector academia, que es, pues, por supuesto, lo que representamos nosotros en Atlantis University, y la industria, que, por supuesto, correspondería a la tercera fase, y que ya vamos a hablar un poco más detalladamente de ese punto. ¿Cuáles son los grandes beneficios o por qué es importante celebrar este tipo de acercamientos? Eh, bueno, eh, la experiencia que tengo a través de los años eh, en el mundo académico y también he sido parte de, de, de formar un instituto, igual que se uh -huh. va a hacer con, con Ecuador, con diferentes universidades de diferentes países. Es unir esfuerzos eh, donde cada uno nos dediquemos a desarrollar esa juventud. Ecuador tiene un 40% de, 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 de juventud uh -huh. y obviamente tenemos que saber cómo lo vamos a guiar. Nosotros ya hemos tenido experiencia en República Dominicana, donde se formó el Instituto Tecnológico eh, ITLA en la República Dominicana y hasta el día de hoy llevamos ya 70 mil egresados y cada uno de esos 70 mil tienen trabajo en el mundo tecnológico. So, ya ahí tenemos diferentes eh, sectores, hemos tenido la experiencia mm -hmm. y como nosotros ahora lo más importante en este acuerdo entre la Transit University, el doctor Palacio, teniendo una persona como el presidente Novoa con el, a la edad. Que llegó a, a ser presidente, uh -huh. obviamente, y los años que le faltan, ¿no? Que uno puede realmente con la comunidad ecuatoriana aquí en, en el exterior, de los cuales tengo varios médicos que trabajan conmigo en mi centro, sí. eh, eh, muchachos que quieren echar, echar para adelante. Creo que nosotros lo más importante es eh, no solamente hacer acuerdos, sino ejecutar, claro. mantener, mantener un equipo constante, traer diferentes invitados, por ejemplo, en el área de, 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 de quantum physics, de física cuántica. Yo tengo los profesores que pueden venir, enseñarnos en este mundo tecnológico que ya no estamos en, en, en 4G, ya eso, el AR, lo que se llama inteligencia artificial, ¿verdad? efectivamente aquí en Estados Unidos ya van 16 años que se Uf, está utilizando. Sí. La gente cree que ahora pues realmente ya tenemos varios conocimientos de eso y, y el día de hoy aquí pues el honor de estar con la, con la ministra, eh, obviamente el doctor Palacio de University, este el University, el señor Cruz, o sea, que moda, eh, Boris, un buen equipo de gente con buen corazón que no andan buscando nada, a personas, sino echar un país hacia adelante. Claro. Por eso estamos aquí. Claro, claro que sí, me gusta mucho que mencione pues tantas personas porque realmente lo cierto es que hay un equipo gigantesco y unos esfuerzos muy importantes detrás eh, de, de estos acercamientos y de la celebración de este tipo de acuerdos que pretenden. Por supuesto, a beneficiar a tantas personas. Ya que estamos hablando eh, de cifras, ministra, ¿qué número tiene en mente el gobierno de Ecuador? ¿Qué número cree usted que se podría beneficiar en las primeras fases, digamos, de la celebración de este acuerdo? ¿De cuántos jóvenes estaríamos hablando o cuántos empleos esperamos generar con este proceso que, como bien usted ya explicó, tiene unas etapas y estamos pues, en la primera etapa en este momento? Bueno, el objetivo de Daniel Novoa, así como presidente, es la empleabilidad para un millón de jóvenes. En este momento ya hemos cumplido, después de la vigencia de la ley del empleo para los jóvenes, que entró en vigencia en diciembre del año 2023, tenemos ya registrados ante el Ministerio del Trabajo 211 mil contratos para nuestros jóvenes comprendidos en estas edades entre hombres y mujeres. Y aquí hay un dato muy importante. Muchos de nuestros jóvenes que ya tienen empleo pleno, eh, nos han permitido a nosotros identificar sectores de trabajo, sectores lo que antes no había en el, en el Ecuador. Se hablaban de cifras generales, pero en el momento en que nosotros comenzamos a revisar las estadísticas y comenzamos a ver eh, el, a través del estudio cuáles eran las principales empresas, nos dimos cuenta de algo. El sector agrícola es el principal empleador en el país, el sector agrícola exportador. Y hay otros sectores que también son muy importantes. Por eso la importancia de este convenio con Atlantic University. Está en cuarto y quinto, y quinto puesto, de arriba hacia abajo, que se refiere al mundo de la tecnología, el contrato en tema de seguridad. Entonces, esto nos permite a nosotros poder implementar este tipo de convenio. Además, descubrimos en nuestros estudios de empleabilidad para nuestros jóvenes otro sector muy importante, el sector empresarial. Es decir, ya. Eh, lo que es el trabajo terminado. Entonces, en las empresas se utiliza mucho la tecnología, como también se utiliza en el sector agrícola. Pero en las empresas hay lo que dice el doctor Hidalgo, es decir, ya no solamente hablamos de la tecnología o la revolución 4.0, sino que hablamos de inteligencia artificial. Y esto es muy importante para que nuestros jóvenes comiencen a asociarse y también tengan conocimiento y la puedan emplear. Entonces, le vamos a ofrecer no solo empleabilidad a nuestros jóvenes, sino también vamos a coayuvar a que las empresas puedan aplicar la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. Claro que sí, ministra. Y con respecto a eso, y eso le quería preguntar también, por eso he hablado anteriormente de pasar como a la fase número dos. ¿Qué esfuerzos ha hecho el gobierno de pronto para vincular a ese sector? Claro, porque estamos hablando de dos grande, de grandes pilares, que son el gobierno, por supuesto, y la academia, pero ese tercer pilar, que sería la industria o el empleador que va a proporcionar esas, esas plazas de trabajo para los jóvenes, ¿qué esfuerzos ha hecho o qué iniciativas de pronto ha, ha realizado hasta el momento el gobierno de Ecuador para vincular ese tercer brazo, digamos, y poder garantizar? El empleo joven. Me gusta su pregunta, porque en medio de las necesidades y de los problemas de orden social y laboral que hemos tenido y aún seguimos teniendo en el Ecuador, fuimos descubriendo realidades y también eh, hemos sido muy creativos. En el mes de julio iniciamos una campaña que se llama La Ruta de la Empleabilidad, el Face to Face, coger el teléfono, ponernos de acuerdo con los empresarios, después utilizar la plataforma Zoom persuadirlos y pedirles que también ellos colaboren con mayor empleabilidad e incorporando la tecnología. Ya llevamos hasta este momento, después de recorrer provincias, cantones y las empresas, visitar las empresas, hablar con los trabajadores, hablar con los empresarios, ya tenemos firmado en el Ecuador, incluso con holding internacional, tenemos firmado más de ocho convenios de empleabilidad. Y no paramos, seguimos recorriendo el país, levantando el teléfono, el face to face conversando. Aprendemos tanto del sector empresarial y ellos aprenden también de nuestras necesidades. Claro, claro que sí. Y doctor, bueno, le quería preguntar con respecto a esto también un poco porque, claro, su, su experiencia es en muchos frentes, por supuesto, y uno de ellos es el, el instituto que menciona que ha, pues ya ha capacitado a 70 mil jóvenes. Y, pero también mencionó algo que me parece muy importante tener en cuenta y es, bueno, el tema de inteligencia artificial, que nosotros, para nosotros es una novedad, pero usted habla de... Hace 16 años ya lo estamos utilizando y seguramente se venía desarrollando décadas atrás. ¿Cómo podemos, los, los tres brazos que estamos hablando acá, digamos que son el gobierno, la academia y la industria, identificar o anticipar esas tendencias para poder poner en manos de la población joven, pues del Ecuador en este caso, que además estamos hablando de un 40% de la población. Eh, como esas herramientas para que ellos estén preparados para los desafíos y sea como vamos a decir que una medicina preventiva no correctiva sino preventiva y los ayude a estar preparados pues para los desafíos del futuro precisamente dar de cuenta el el hecho de este de este acuerdo entre la República de Ecuador y Atlantic University es una de las bases que va a preparar esa juventud para esos nuevos desafíos cuando usted se pone a analizar que un Bill Gates uh -huh. está cogiendo su fortuna y la está invirtiendo en, en tierra, el planeta no crece. Entonces, básicamente, ¿con quién piensa él eh, la producción agrícola? ¿A quién va a utilizar? Eh, él va a ser la inteligencia artificial, él está pensando en... Entonces, ahí tenemos que nosotros preparar nuestras juventud para trabajar lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque los trabajos, por ejemplo, Ecuador, que es la, la flor más bella del mundo, ¿no? Sí, o sea, el primer país es, es, exportador de, de rosas. Exportador de rosas, igual que los camarones, esas cosas. Pero esas tecnologías, esta juventud tenemos que irlas preparando para, desde ya, ¿no? Ese okay. 40% de esa población, para que puedan tener un futuro en este tipo de, de, de conocimiento que ya tenemos y que ya manejamos y que, que uno tiene acceso a, a esos grandes profesores. O sea, claro. yo tengo esas relaciones ya, pues ya es cuestión de cómo lo vamos a integrar y llevarlo a un punto práctico hacia esa juventud ecuatoriana no y es que de hecho lo que hablábamos antes de empezar como los buenos administradores no la importancia de los buenos administradores de los recursos porque mire que ministro, usted también habla de algo que me parece muy curioso y es que estamos en la era más digitalizada que hemos conocido uh -huh. En, en la historia del mundo y aún así usted menciona el face-to-face, -face, o sea, la importancia de una herramienta tan tradicional como es realmente contactar a un sector, a un representante y decirle, bueno, vamos a hacer esto juntos, vamos a sacar estos proyectos adelante. Entonces, esto me lleva también a pensar un poco en los recursos naturales que son tan ricos en nuestros países, porque claro, estamos hablando del sector digital, pero también Ecuador tiene, bueno, una riqueza natural enorme. Que por supuesto es una de las grandes fortalezas que tiene. ¿Cómo, cómo articular esta necesidad digital, que es la, la tendencia que dicta el mercado, con el aprovechamiento de esos recursos naturales y, y, y potenciar de pronto esa riqueza que ya tiene en el Ecuador, pues con estos nuevos recursos digitales y este nuevo conocimiento que van a tener los jóvenes ecuatorianos? Bueno, descubrir y posicionar que la agricultura seguirá siendo la, seguirá siendo la fuente de riqueza del Ecuador, pero. Saber que también es la principal fuente de generación de empleo para nosotros ha sido realmente una satisfacción enorme. No descubrirla, sino posicionarla, porque en el Ecuador se sabía que por ser un país agroexportador y eminentemente agrícola, lo que faltaba era coadyuvar y darles la oportunidad para que trabajen. A mí el face to face no me molesta, me gusta. Yo siempre le digo a los empresarios: Usted no me ha dicho que no pueda entrar, pero tengan la de abrirme la puerta entonces eh, yo converso con ellos porque eh, nuestros jóvenes han estado abandonados han existido políticas anteriores en el área educativa que les cerró la puerta a muchos jóvenes para que ingresen a las universidades y yo lo digo hoy día siempre con voz firme y yo digo ve de ellos se olvidaron pero estamos aquí porque este es el gobierno de los jóvenes y eso es bueno el famoso discurso de que el futuro va a ser de los jóvenes que lo decíamos y lo escuchábamos Años atrás quedó a un lado. Es que el presente sí. es de los jóvenes. Bienvenidos, jóvenes, en el Ecuador, porque ustedes están construyendo este nuevo país. Como dice el presidente Daniel Noboa, quedó atrás el viejo Ecuador. Este es el Ecuador de las oportunidades. Este es el Ecuador de los jóvenes. Este es el país de las realizaciones. Entonces, todas las herramientas que sean necesarias para que nuestros jóvenes tengan empleabilidad y para potenciar la agricultura en países como el Ecuador tienen que ser acogidos y bienvenidos y trabajados. Muchísimas gracias, ministra. Bueno, y ya para, para cerrar un poco este espacio de preguntas, eh, ¿cuáles serían los siguientes pasos después de, de la celebración del acuerdo de hoy? Y bueno, ¿cuál sería el mensaje para los jóvenes? Porque usted menciona algo muy importante y eso pasa a nivel de toda Latinoamérica. Yo pues vengo de Colombia y allá también nos han dicho que el futuro es de los jóvenes, pero sí. cuando se va a la realidad y a cuáles son las herramientas que realmente tienen los jóvenes, bueno, pues tal vez no son tan claras y tal vez no están tan evidentes para todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes también ecuatorianos que ellos entiendan la importancia del rol que ellos tienen como juventud? que son el cimiento de un país y que son, por supuesto, quienes van a desarrollar el camino que, bueno, los, los futuros jóvenes también van a tener que caminar. ¿Cuál sería el mensaje para ellos también? Como para que ellos aprovechen estas herramientas, porque solamente no es tener las herramientas, sino tener la voluntad de aprovecharlas y de saber que en manos de ellos está realmente el desarrollo sostenible del país. El presidente Daniel Novoa ha utilizado también una muy buena herramienta para los jóvenes en el caso de la empleabilidad que es impulsar a los emprendedores. Mm. En el impulso de los emprendimientos, el presidente ha entregado eh, becas económicas no reembolsables y los estamos organizando a nuestros jóvenes también para que sean los emprendedores. De tal manera que allí está un cimiento que es importantísimo para aquella persona que piensa que a través del emprendimiento puede convertirse con un tiempo eh, no muy largo en una persona que tenga ingresos seguros y que genere además con su emprendimiento y ya con su mini empresa y una empresa posterior trabajo. Nosotros vemos de esta manera que existen otros mecanismos de generación de empleabilidad. Yo lo que les digo a los jóvenes y con esto cierro a la pregunta formulada por usted, ¿cuál es el mensaje? Que crean en ellos. Solamente cuando uno cree en su propia idea, en su propia voluntad, tiene la principal fortaleza, que es la fortaleza... De creer en su verdad. Y cuando uno cree en su verdad, sigue impulsando su verdad, sigue impulsando su pensamiento. Y cuando lo ve cristalizado, a veces lo mira para atrás y parece que fue simplemente un viento el que pasó. Lo vemos ya como una idea realizada. Y las grandes ideas empiezan de esa manera. A veces con un viento y a veces en un sueño. Cuando uno la ve cristalizada, dice, empezó como un sueño. Y yo les digo a los jóvenes en el Ecuador, Vamos a soñar, pero en el Ecuador con los ojos abiertos. Entonces, nosotros soñamos en el Ecuador con los ojos abiertos. Muy bien, muy bien, ministra. Muchísimas gracias. Bueno, y doctor, usted para terminar también hay un mensaje que quisiera compartir. Usted que ha visto tantas experiencias de tantos jóvenes talentosísimos con los que ha trabajado. Ah, sí. Usted mismo también que empezó su carrera muy joven. ¿Cuál sería el mensaje para ellos y para las personas que nos están viendo? El mensaje hacia la juventud, yo siempre digo. Eh, cuando comienzo con los nuevos estudiantes que, que yo entreno, la primera regla es: do no harm, no haga daños. Okay. Eh, básicamente, o sea, que, que en la profesión que sea, no hace el daño, no, no hace nada dañino hacia la humanidad. So, hay, hay que tener fe en, en la juventud y saberlo guiar. ¿Qué mensaje uno le va a dar que realmente hoy en día que han cambiado tantas cosas, no? Uh -huh. uno, uno le da un mensaje positivo? pero también hay que tener la capacidad de que ellos vean su futuro, si hacen las cosas como deben ser, y el self-fulfilling prophecy, o sea, donde, donde uno cree en lo que tiene que hacer y entonces trabajar hacia ello y que nada es gratis. Tiene, tienen que pagar su, su precio y en el precio de todo es educarse. O sea, no le estamos pidiendo, o sea, simplemente hay que educarse y hay que prepararse para construir un mejor futuro. Es lo máximo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, ministra, por estar acá con nosotros y por este espacio tan importante que nos ha regalado. De verdad que nos emociona mucho este camino que, que empezamos eh, a recorrer juntos hoy, de la mano de Atlantis University y el, y el gobierno de la República del Ecuador. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo, por supuesto, les estaremos informando el desarrollo de este acuerdo, los logros a medida que lo vayamos teniendo, eh, teniendo y le vamos a estar comunicando cómo es que los siguientes pasos se van a desarrollar. Y para beneficiar a estos jóvenes de la República del Ecuador. Comprometa, si sí, yo me comprometo. Yo me comprometo. Que usted me va a invitar cuando tengamos que ya decir los primeros resultados y que el doctor no? también va a ser ¿A el padrino de esos primeros resultados. Por así supuesto, por está supuesto está que pues sí. Yo emocionadísima y estaré acá también. Muchísimas gracias por este tiempo a todos ustedes también. Hasta la próxima. Hasta la próxima.